A mí me gustaría ser alentador en mi comentario. Sin embargo, pues todos nosotros sabemos que este fenómeno social se sigue dando y que es muy preocupante lo que está ocurriendo, y de ahí la importancia, que es mi opinión, de la intervención de nuestras autoridades para frenar esa situación y brindarnos más seguridad. De la zona Córdoba, se habla de la zona de Papantla, Tierra Blanca, en la cual se han dado acontecimientos de desaparición de jóvenes. Aquí en Orizaba están desaparecidos dos jóvenes, uno de 14 años, otro de 16. La fundación estamos haciendo lo propio para apoyar a esas familias. Esperemos que esos jovencitos, esos adolescentes se encuentren bien. Ojalá y estemos hablando de una ausencia voluntaria, pero si no fuera así, entonces estamos hablando de una preocupación sobre un acontecimiento más de posiblemente se hayan cometido algunos ilícitos. Bueno, al parecer las estadísticas nos manejan que se sigue dando, no nos hablan de una disminución, no nos hablan de un control, sin embargo, nosotros nos enteramos que se siguen dando casos, ¿no? Nos gustaría que pudiéramos ser acreedores de buenas noticias por parte de nuestras autoridades. Sin embargo, al parecer falta mucho para podernos brindar mayor seguridad a la ciudadanía. La ayuda que les brindamos es la asesoría inmediata, que presenten su denuncia, etcétera. Y una vez que han presentado la denuncia, la fundación lo que hacemos es apoyar a las familias de manera personalizada, nosotros buscar al menor o a la menor desaparecida. Ahorita yo aprovecho para hacer una llamada de precaución. Un índice bastante preocupante de menores, adolescentes, mujeres, están siendo víctimas de desapariciones. Y estamos hablando de menores de 14 a 17 años, que son las que principalmente pudieran estar siendo utilizadas para fines de explotación sexual.